fin de semana de carnavales en Estella. Carnaval variopinto. ¿Habéis participado en el concurso? No, hemos salido un poco tarde por la lluvia y todo, y bueno, los peques que había que prepararlos están un poco malitos, así que de momento nada, este año sin concurso. Bueno, aquí con uno de los denisucos que han recorrido las calles de Estella en la carroza durante todo el día. ¿Qué nos cuentas, Deni? Ya no sé qué hacer con este pelo. ¿Cómo ha ido el preparativo? Pues muy bien, la verdad, llevamos unos cuantos días ya preparando la carroza y cómo iba a ser el concurso y muy a gusto, la verdad. De momento, muy bien. Y parece que hay aceptación, con que súper contentos de momento. La verdad es que sí, ¿no? Muy lleno, el concurso, ¿cómo lo ves? Lo veo muy igualado, la verdad es que está muy igualado. En la calidad de niños, el disfraz está siendo chapó. Ahora a ver si los padres y los señores están a la altura. Bueno, aquí tenemos una de las familias más numerosas que han llegado al carnaval variopinto de hoy. Los vikingos. Vamos a ver cómo se han organizado un poco para estos preparativos. ¿Quién se ha encargado de poner las tablas, los clavos? Ingeniero del grupo, Javi. ¿Un ingeniero? ¿Y los trajes? Los trajes los hemos comprado, esa es la verdad. Bueno, vemos que va a tope, ¿no?, en la carroza. ¿Cuántos estáis? 20. ¿Con mayores y pequeños? ¿Mayores? 10 niños y 10 mayores. La familia pirata, con loro incluido. ¿A quién se le ocurre semejante idea de poner la silleta como el barco pirata? Toda la familia. Sí, a mí, como siempre, a la madre. ¿Y cómo así te da por el barco pirata? Porque, no sé, me hacía ilusión, no sé, me parecía que la silleta podía dar juego para poner como un barco pirata, pues nosotros como piratas. Pues hemos un poco hecho con cartulinas, un cartel de una película, todo lo que hemos encontrado por ahí, reciclando. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo os ha llevado esto? 2 días. Bueno, vemos que la pequeña también nos quiere hablar. Dile algo, Laia, al de Todavía nada. Iska, Naira, Maite, Abebech, Amaya, Ainhoa. ¿De quién ha sido la idea de disfrazaros de rockeras? ¿Y cómo así te rockeras con esos brillantes en el ojo? No sé, sin más. ¿Y qué os han dado de premio? Nos han dado las bolsas de chuches. Los Mr. Potatos y Mini Potatos. ¿A quién se le ocurre semejante disfraz? Hombre, pues se le ocurrió a una amiga nuestra, ¿no?, que empezó a mirar un poco de los disfraces, ¿no? Se le ocurrió mirar un poco por internet y dijo, joder, yo creo que lo importante es fácil de hacer, ¿no? Y empezó y no paró, la verdad, hasta que hicimos todo lo de Mr. Potato. A todos los críos, los mayores, y la verdad, bueno, yo creo que está bastante bien. Encima, artesanal, ¿no? Os habéis hecho todo vosotros. Todo, todo artesanal, todo. Todo, la verdad que ha sido un currero bueno, pero bueno, está bien. Las originales carrozas que encontramos en el concurso de hoy. Heineken, digámoslo así. Heineken, sí. Mira aquí, Heineken. ¿Os han patrocinado? ¿Esto cómo ha ido? Si nos sale un poco mal, pero bueno, ¿qué va a hacer? Puesto Heineken, pero al final, Lunkin Berta. Claro. ¿De dónde viene ese nombre? De Alemania, lógicamente, como las cervezas. Viene de Alemania, claro. Padres de cervezas, hijos de abrelatas, ¿no? Pues sí. Si tenemos la cerveza, tenemos que tener abrelatas. Si no, no hay forma de beber, ¿no?
Aunque vemos que ya unas cuantas han salido, del cubilete. Ya hemos echado unos traguicos también y hemos abierto con las bratas, ¿a que sí?